Hola, soy el Padre Sam. Te traigo una atenta invitación. Únete al programa Orgullosamente Católico los miércoles, cada 15 días, en el canal digital Arquidiocesano a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos. Ahí nos vemos. Queridos amigos, qué gusto que estemos nuevamente acá. Soy el Padre Sam. Agradezco a CDA, este canal digital arquidiocesano, que está llevando a cabo pues, la edición de este video, de este programa Orgullosamente Católico. Este es el séptimo episodio de Orgullosamente Católico. Si aún no han visto los anteriores, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, CDA, canal digital arquidiocesano, o en el canal Padre Sam de este servidor. Este día, como saben, cada episodio tiene un tema en concreto. El último episodio lo hicimos un poco particular porque era una entrevista a John Carlo, que ahí la pueden encontrar en las redes antes mencionadas. Hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y es sobre la Virgen María, pero respondiendo a una pregunta muy específica. ¿María tuvo más hijos? ¿Por qué será que atacan tanto a la Virgen María? Yo digo una cosa, los que atacan a la Virgen María o lo hacen por ignorancia o lo hacen por mala fe, es decir, porque quieren simplemente atacar. En ambos casos, muy mal, porque la ignorancia puede vencerse con el estudio. Y la mala fe, pues la mala intención, pues no es algo cristiano. Y esa es mi conclusión. Los que atacan a la Virgen María lo hacen o por ignorancia o por mala voluntad. Hoy quiero que curemos una de esas posibles causas de los que atacan a María, sobre todo los que dicen María tuvo más hijos. Quiero que respondamos a la luz de la Sagrada Escritura si María tuvo o no más hijos. Les hago saber pues que estamos pendientes de sus comentarios para que los dejen acá en la caja de comentarios, nos hagan saber las típicas preguntas que hacen sobre este tema, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros o los hermanos protestantes. ¿Cómo podemos responder a esas preguntas? Es lo que haremos a continuación. El texto en cuestión que causa muchísima controversia y que sirve pues de ataque para muchos hacia los católicos es Mateo 13, 55 al 56. Les animo a que tengan sus Biblias en sus manos para que juntos vayamos leyendo estos textos que yo les voy a ir proponiendo. El texto en cuestión que causa controversia, repito, es Mateo 13, 55, 56. Lo leo literalmente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Este es el texto problemático, Mateo 13, 55, 56, en donde se habla de hermanos de Jesús. En cuestión, el problema son cuatro personajes, Santiago, José, Simón y Judas. Estos cuatro personajes son a los que se les ha llamado típicamente los hermanos de Jesús. Ahora bien, habría que analizar si estos hermanos de Jesús son hijos o no de María, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya he dicho anteriormente, los que atacan a María o lo hacen por ignorancia o lo hacen por mala voluntad. Hoy ya no vamos a tener la excusa de la ignorancia, porque vamos a ver estos cuatro personajes, quiénes eran su papá y quién era su mamá. Primera cosa que me gustaría dejar clarísima, aquellos que vengan y te digan, ¿es que María tuvo más hijos? Pregúntale. Muy bien, muéstrame un versículo en donde diga hijos de María. Muéstrame un versículo y yo les animo a cualquiera que lo encuentre que lo ponga en los comentarios. El versículo en donde diga hijos de María no existe en la Sagrada Escritura, no existe.
Lo que sí existe es, en efecto, este que hemos leído, hermanos de Jesús. Y ahora vamos a ver de quién se trata de estos personajes que hemos visto. Cuatro: Santiago, José, Simón y Judas. ¿Por qué se les llama hermanos de Jesús? ¿Eran hijos de María? Veamos a continuación. Vamos a empezar uno por uno. Recordemos, son cuatro los personajes que nos causan en cierto sentido problemas: Santiago, José, Simón y Judas. Muy bien, el primero que vamos a analizar es Santiago. Y lo primero que hay que decir de este personaje es que en el grupo de los apóstoles había dos Santiagos. Uno conocido como Santiago el Mayor y otro conocido como Santiago el Menor. Empecemos viendo quién era Santiago el Mayor. Vayámonos a Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo capítulo 4, versículo 21. Estamos viendo quién era el papá y quién era la mamá de Santiago el Mayor. Mateo 4, 21 dice así: Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Aquí ya tenemos el primer dato. ¿Quién era el papá de Santiago el Mayor? Se llamaba Zebedeo, es decir, no era José, era Zebedeo. Ya tenemos el primer dato, el papá de Santiago el Mayor. Ahora bien, vayámonos a Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Pueden ir anotando ustedes estas citas o en los comentarios para luego sacarlas en un escrito aparte o en alguna página para que les vaya quedando constancia de esta catequesis. La primera cita que vimos fue Mateo 4, 21. Veíamos que el papá de Santiago el Mayor era Zebedeo. En Mateo 20, capítulo 20, versículo 20, nos da otro dato sobre Santiago el Mayor. Mateo 20, versículo 20, dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para pedirle algo. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. En ese episodio, cuando lo explica muy bien, se habla de que eran dos los hijos de Zebedeo. Ya vamos a ver de quién se trata. Este texto nos ayuda a identificar de que los hijos de Zebedeo eran solamente dos. No eran más, eran dos. Muy bien, ya vimos que eran dos, que el papá era Zebedeo, pero falta descubrir quién era la mamá. Para ello, vámonos a Mateo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 56. Dice así. Repito, Mateo, capítulo 27, versículo 56. Está hablando cuando Jesús ya estaba al pie de la cuando Jesús estaba en la cruz y ahí habían unas mujeres. Dice así: Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Los hermanos entonces, los hijos de Zebedeo eran Santiago y José. Santiago el Mayor y José. Y esta María era una María que se le conoce como María de Salomé. Tenemos ya entonces como los tres datos de quién era Santiago el Mayor. Ya hemos dicho, son dos Santiagos. Santiago el Mayor era hijo de Zebedeo, tenía un hermano que se llama José y su mamá se llama María de Salomé. Santiago el Mayor, entonces ya lo descartamos, de que no es hijo ni de José ni de María, la madre de Jesús. Ahora vamos con Santiago el Menor, porque podría ser que entonces se refiera a Santiago el Menor y que sea hijo de María, la madre de Jesús. Veamos. Santiago el Menor, para descubrir quién era su mamá, vayámonos a Marcos 15, 40. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Dice ahí: Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, repite nuevamente, María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor
y de Santiago el Menor, y José y Salomé. Aquí descubrimos que María de Salomé era distinta a esta otra María, la madre de Santiago el Menor. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, aquí descubrimos que es otra María, no la madre de Jesús. ¿De quién era esposa esta María? Para esto, vayámonos a Juan 19, 25. Juan capítulo 19, 25. Ahí dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Entonces, la mamá de Santiago el Menor era esposa de Cleofás, hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, podemos descubrir que Santiago el Menor tenía a esta otra María, que probablemente era hermana de María, la madre de Jesús, y era esposa de Cleofás. Es conocido como Cleofás, pero el nombre propio es Alfeo. Y eso lo encontramos además en Mateo 10:3, para ampliar. Pero quedémonos hasta ahí. Santiago el Mayor, ya hemos visto que la mamá es, pues, el papá es Zebedeo y la mamá es María de Salomé. La mamá de Santiago el Menor es otra María, hermana de María, la madre de Jesús, y el papá es Alfeo. El segundo personaje es José. Y José es muy sencillo para descubrir quién es el papá y quién es la mamá. En la cita que hemos leído de Santiago el Menor, Marcos 15:40, ahí veíamos que Santiago el Menor tenía un hermano, José. Entonces, Santiago el Menor es hermano de José. Y ya hemos visto que José, su mamá era María, esposa de Cleofás. Por lo tanto, José queda también descartado. El tercer personaje es Simón. Habían dos Simón en el grupo de los apóstoles. Simón Pedro es muy claro quién era un pescador. En Juan 1, versículo 42, se nos habla quién era Simón Pedro. Pero el otro Simón es como el que causaría problemas. Y para ello vayámonos a Mateo 10:4. Mateo capítulo 10, versículo 4. Ahí dice así: Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. Simón el cananeo. Normalmente en el grupo de los apóstoles, cuando se quiere referir a alguien para distinguirlo de otro, se refiere al lugar de origen. Judas Iscariote y Judas el cananeo. Por lo tanto, a este se le está reconociendo o se le está identificando por su lugar de origen. Entonces, no podría ser hermano de Jesús, porque Jesús es nazareno. Y este Simón es Simón el cananeo. El último personaje es Judas. Judas, hay dos Judas también en estos personajes del Nuevo Testamento. El primero es Judas Tadeo y el otro es Judas Iscariote. Descartemos primero Judas Iscariote. Judas Iscariote, el papá era un personaje que se llama Simón Iscariote. Y esto lo encontramos en Juan 6:71. Lo leo rápidamente. Juan 6:71 dice así: hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar. Es decir, que Judas Iscariote era hijo de Simón Iscariote. Pero hay otro Judas, el Judas Tadeo. ¿Quién era este Judas Tadeo? Vayámonos para ello a la carta de Judas. Ahí en el capítulo 1, de hecho esta carta solo tiene un capítulo. El capítulo 1, versículo 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas entonces era hermano de Santiago. Y Santiago, ya hemos visto, era hijo de María de Cleofás. Por lo tanto, hemos descartado los cuatro personajes que se dicen son hermanos de Jesús. Voy a hacer un repaso de todo esto que he mencionado. Los cuatro personajes que entran en controversia de que si son hijos de María y hermanos de Jesús son Santiago, José, Simón y Judas. Hay dos
hay dos Santiagos, Santiago el Mayor. Este Santiago el Mayor era hijo de Zebedeo y su mamá era María Salomé. Santiago el Menor, su madre se llamaba María, esposa de Cleofás o Alfeo. José era hermano de Santiago, por lo tanto era también hijo de esta María, que es esposa de Cleofás. Simón Pedro y Simón el Cananeo. No puede ser el mismo hermano de Jesús, porque si no sería Simón el Nazareno, pero es Simón el Cananeo. Judas Iscariote, veíamos que su papá se llama Simón Iscariote y Judas Tadeo es hermano de Santiago el Menor, que lo encontramos en Judas capítulo 1, en la carta de Judas capítulo 1, versículo 1. Es decir que estos cuatro personajes, ninguno era hermano carnal de Jesús. Por ejemplo, Santiago el Menor probablemente era primo, porque era hijo de una María, hermana de María, la madre de Jesús. Pero no eran hermanos carnales y por lo tanto no eran tampoco hermanos de María. No eran, por lo tanto, hijos de María, perdón. Lo último con lo que concluyo es que en el Evangelio hay muchas Marías, como hemos visto. Hay muchísimas Marías. Yo he descubierto, y esto no es un dato acabado, digámoslo, hay varias Marías, les menciono varias, algunas de ellas. Hemos descubierto aquí, en esto que hemos analizado, que había una María que es María de Salomé, que es mamá de Santiago el Mayor. Esta es una María. Empecemos. Está luego María Magdalena, de aquella en donde se narra de que Jesús expulsó 7 demonios. María Magdalena. Está luego María de Cleofás, que es mamá de Santiago el Menor. Tercera María. Está María, hermana de Lázaro, que fue la que le ungió los pies a Jesús cuando estaba allá en Betania. Está la Virgen María, por supuesto. Quinta María. Hay otra María que se menciona por ahí en los Hechos de los Apóstoles, madre de Juan Marcos. Yo he descubierto mínimo 6 Marías, pero probablemente hay muchas más. Por lo tanto, cuando se diga María, no solo pensemos en la Virgen María, porque hay otras mujeres, hay otras que se llamaban así, se llamaban María. Así es que creo yo que este mensaje nos debe ayudar a que quede claro de que no tenía hermanos Jesús. Al menos de estos 4 que aquí se mencionan, no eran hermanos de Jesús y por lo tanto tampoco eran hermanos de María. No sé si hay algunas preguntas. ¿Qué otras dudas normalmente ustedes tienen con este tema? Porque sé que es un tema muy vasto. Hay muchas preguntas, pero yo creo que ha quedado claro. Pueden volver a ver este video para anotar la cita bíblica que aquí hemos mencionado. Pueden encontrarlo, repito, en nuestras redes, CDA, Canal Digital Arquidiocesano, en YouTube o en el canal de este servidor, para que no pequemos de ignorancia. Y cuando alguien venga a decirme es que María tuvo más hijos, presenten este video con citas bíblicas concretas, en donde hemos descubierto de que estos 4 personajes no eran ni hermanos de Jesús y por lo tanto tampoco hijos de María. Que el Señor les bendiga, nos seguimos encontrando, recuerden, este programa es cada 15 días, aquí por este canal CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Muchísimas gracias por estar pendiente, nos encontramos cada 15 días, los miércoles, aquí les espero. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Hola, soy el Padre Sam. Te traigo una atenta invitación. Únete al programa Orgullosamente Católico los miércoles, cada 15 días, en el canal digital Arquidiocesano a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos. Ahí nos vemos.